Por la isla y estamos en Santa Lucía, subiendo, tiene toda su vida, la que está por ¿dónde? Buenos días. Por los cuchillos, hola, buenos días, por los cuchillos de subida de San Bartolomé, los cuchillos por Temisa. Por Temisa y por... Y a Huime y Pataga, sí. Tiene varias subidas. Varios sitios. Yo lo que le digo que si ustedes vienen para arriba, para Santa Lucía, y más ahora que estamos un poco, y ya ahora mismo va a entrar un poco el invierno, la primera que ustedes ven, la primera panadería que ustedes ven, a la derecha, ahí están. Primero que nada, que yo creo que todo se conforma de un conjunto de personas, de la gente que trabaja aquí, se le ve gente que sabe lo que hace, gente que es amable, gente que es educada, que es lo más importante bajo el punto de vista de la persona. Luego, como siempre, ustedes saben que yo antes de entrevistar, no le digo nada a nadie, ni entro en el baño, en el servicio, a ver más o menos cómo está. Aprobado, muy bien, limpito, dando buen olor y demás. Y luego hemos entrado un poco al interior donde tiene la exposición. Y luego esto generalmente es, señora, ¿su nombre es? Carmen. Carmen, mira para allá, para tener Carmen. Carmen, más o menos aquí, ¿qué hace? ¿Dulce, pan? Aquí hacemos de todo, el dulce, el pan, todo lo hacemos nosotras, las mujeres. Está la chica para amasar, los dulces, todo lo hacemos, todo elaborado aquí en nuestra panadería. Y luego veo yo que la calidad y el sabor y todo es un sabor especial. ¿Será porque está hecho del día, no? Claro, está hecho del día y con cariño. Que es lo importante. Sí, todo generalmente artesanal. Sí, señor, todo. Todos los productos artesanal, todo. Luego enseñaremos los dulces y demás. El pan aquí generalmente se vende bastante, ¿no? Bastante bien, todo. Hacemos los panillés que los tenemos aquí. Luego miramos todo. Sí, las magdalenas, los queques, el bizcocho, el que llaman bizcocho, todo, las tartas de manzana, tartas de almendra, el matambre famoso de los ciclistas, que ellos, el bizcochón de limón también. Todo lo hacemos aquí, todos los productos. Aquí generalmente vemos que van para mucha gente, al mismo tiempo para, efectivamente, como dijo usted, los ciclistas que vienen sí, muchísimos durante el mes, sí, y paran todos aquí a tomarse algo, y luego tienen ustedes los dulces para el ciclista. Sí, señor, el matambre, que es el principal, que ellos vienen directamente al matambre. Por la composición del mismo, del dulce y todo, y que es una maravilla. Señora, mirando yo los panes de ustedes, que una cosa sea artificial, que lo miremos antes, y otra cosa es el pan natural. Qué cansados estamos todos nosotros, señores, de que vayan por ahí a comprar un pan, un euro, 20 panes, 10 panes, 15 panes. Qué doloroso es, porque luego usted no come casi nada. Es que no come. Sí. Es que no come, porque el pan es, y yo por lo menos, no es lo mismo. Buenos días. No es lo mismo porque el nuestro es elaborado, su harina, su levadura, todo, y hecho a mano. Y no meten congelador, como en muchos sitios por ahí, que meten un congelador. Nada, directamente. Hoy en día no sabemos qué estamos comiendo. Sí, señor, directamente todo hecho a mano, se deja crecer un poquito, fermenta y al horno. Que es lo importante, también tienen un buen queso, también aquí. También tenemos un buen queso majorero. Uh-huh. También un buen queso también. Sí, señor. Ahora por majorero, me consta del queso donde lo traen, es un buen queso. Uh-huh. Pero también unos quesos, también unas trampas muy grandes. Yo fui a Fuerteventura, fuimos hace un año y pico a grabar a un señor que tiene un ganado de cabras. Uh-huh. Le grabemos haciendo el queso, quedamos al otro día a pasar por allí y pasa los 3 días por allí. Y digo, ¿y este queso duro? ¿No lo tenías el otro día? Dice, no. Tomá, es que de Las Palmas me llama un señor que le ponga un producto que hay para dejarlo amarillo.
y un producto que hay para endurecer. Doy estaba como una piedra. Un queso de tres días como una piedra es una estafa, pero una estafa al que consume, que es una barbaridad. Sí, el queso hay que dejarlo madurar, como todo. Exacto. Hay que dejarlo madurar. Que fermente. Fermente y maduración, es lo que necesita el queso. En menos de 2 meses no se puede poner un queso ni semi ni duro. Y esto no, pero digo en 2 días. En 2 días es imposible, porque le pusieron un producto para que endureciera, como dice usted. Y yo me quedé química, con la... Le pusieron química. Química. Y hoy día la gente dice, me duele el estómago, me duele la cabeza, toda la cantidad de químicas que le echan. Totalmente, tú las has dicho. ¿Cómo estabas diciendo tú del pan? 5 panes es 1 euro. Congelado, preconcilado. Y aunque no sea congelado, la calidad que tienen ustedes aquí, y que como dijimos antes, no tienen nada congelado, no tienen nada en la nevera, no tienen nada de nada. Y son productos, realmente productos como es, y da vergüenza cómo cobran por ahí, a lo mejor el doble, por productos artificiales, que así nos va en la salud a mucha gente. Sí, verdad, aquí está todo natural. Tú los has visto, y todo fresquito, hecho directamente todo al día. Al día. Uh-huh. Vamos a ver una cosa ahora mismo. Bizcocho hecho por ustedes. Bizcochito, sí, arriba, todo. Pero bizcocho hecho especialmente del día también. Del día, sí, señor. ¿Y la gente qué es lo más que le pide cuando pasan por aquí? Pues bastante, todo. Tarta de almendra, matambre, de todo. Me dijo el amigo Fernando que, vamos, Fernando, un amigo, una vez me dieron ganas de una trompada, pero no se la di. ¿No? Bueno, en buen sentido. No, un amigo, son bromas. Pero es bueno, es un tío luchador, me alegro mucho. La cosa que a él no se lo digo, me alegro mucho porque Fernando ha trabajado mucho y ha sido tan buena persona que ha ayudado a mucha gente. Y los sinvergüenzas que él ha ayudado, hoy día le dan la cara. No que Fernando necesite algo, que es el quien lleva esto aquí ahora. Sí, pero sí, qué doloroso es cuando usted, a cambio de nada, ayuda a la gente y luego la gente se pone a hablar más por detrás, confundir, intentar fastidiar. Qué hijo, bastante callado porque iba a decir una palabra... Pero qué envidia aquí en Canarias, y unos canarios, pero yo me quedé asombrado. Qué envidia, qué mala fe hay. Mucha fe. Muy mala fe, pero bueno. Mira, cuando pueda me pones un cortadito. Aquí también tienen cortados, ¿no? Sí, Fernando, ponte aquí, Fernandito, un poquillo. Casi tiempo que no estamos juntos, Fernando. Ponte aquí, que te vean que te da un minuto. Ponte aquí, anda, ponte un poquillo aquí. Para que la gente, ponte aquí aunque sea un segundo. Niño, un cortadito, por aquí, siéntate aquí. Al lado de Carmen. Vale, al lado de Carmen. Fernando, diciéndole yo, y quiero que mires a cámara ahora, que me alegro mucho contra el cariño que esto me he dado de cuenta que es como una familia. Es que tiene que ser así. Es como mejor funciona, y en realidad los negocios son de los empleados. Está claro. Son viviendo de ellos, todos vivimos de esto. O sea, no es el negocio del jefe, no, es del todo. Esto es una cosa de todo. Vive el proveedor, el consumidor, ellos, familias, todos viven de lo mismo. Desgraciado aquel empleado que cuando no está el jefe delante... Le jode, porque te digo, yo he tenido negocios y tengo. Y cuando da con empleados buenos, bien, pero ¿cuántos hay por ahí que hay que echar algún verapa? Hay de todo. Sí, pero Fernando, no digo que digo por ahí, no digo que todo, porque a mí me ha pasado. Sí. Hay gente, hay empresarios, amigos míos, tú también has sido empresario, que lo sabes. Hay empresarios y empresarios, hay empleados y empleados. Y es una anécdota que decía un boyero muy antiguo. La vaca siempre dice quiero ser boyero, y el boyero siempre dice quiero ser vaca. Es una anécdota muy canaria, ¿vale? Pues sí, señor. Vale. Ahora, hoy tenemos, ya que estamos aquí un segundo nada más, una exposición sí. Tienes ahora de... Ah, sí, de perro presa, ahí. Perro presa canario, sí. Está afuera y ya luego... Fernando, te veo nuevo, Fernandillo, ¿eh? Gracias, coño. Pero eso me gustaría que me lo hubiese dicho una buena hembra. No, pero si es una buena hembra, te lo dirá ya. Gracias. Vale. Señora, y como le iba diciendo, vamos a ir ahora... ¿Sabe lo que yo he hecho un poco...? Hombre, esto es poco a poco, ir cogiendo bajo el punto de vista... ir cogiendo las ideas de la gente que viene. Sí. Pues ya, Fernando, y tú estás encargado de esto, bajo el punto de vista es, según ustedes vayan viendo, ir poniendo, porque sí. Lo importante es ir poniendo. Sí, hombre, faltaría más cosas, claro, cosas. poquito a poco. Que estamos aquí hace 6 meses. Pues yo le digo una cosa, se lo digo porque no que yo venda ni mucho menos, pero uno anda por todas las islas, no la isla, las islas, y veis más o menos, ya ustedes tienen controlado. Falta productos. Sí, falta a chorizo de terror, tienes ahí para bocadillo. Te falta morcilla. Morcilla también, pero. Poco a poco. Poquito a poco, es como todo empezar. Y sabe. Fruta también, las frutas tenemos, las frutas ahora, hacemos. En la época. No, y frutos y batidos naturales. De frutas, sí, señor. Todo. Contra, pues no lo vemos. Sí, a no, tenemos las frutas dentro en la cámara porque hace mucho calor. No, bocadillo bocadillo de tortilla de papa. El aparato de hacer la fruta no lo tiene. Si lo tenemos adentro. Pero es que la gente, perdona que te diga, niña. Lo quieren a la vista. Lo que viste, pide.
Pero lo tenemos todo ya en las carteras y todo, sí, está todo ya. Hacemos los bocadillos de tortilla española, pizzas también, de todo. Las tortillas son caseras que las hacemos todas aquí, mis compañeras y yo. Hacemos todos los días, todas las tortillas fresquitas. ¿El mejunje? El mejunje, ahora empezamos a hacerlo en octubre. Qué buen mejunje hay aquí. Muy bueno, muy bueno. Aquí había un hombre que ya murió al pobre, que yo lo entrevisté una vez. Sí, señor. Es un mejunje que vamos con el frío. Una maravilla. Dos mejunjitos te quita el frío de diciembre. Sí. Mira qué otra cosa bonita. A ver, vinitos del país tienen que poner también, un poquito también. Porque... Y la gente pasa por aquí y se compra su botellito. Ahora entra el frío, el invierno, y ya la gente pega a pedir mucho café. Hay que se vende mucho café, café con leche y todo. Y tenemos la suerte que tenemos a la entrada del pueblo, que tenemos la piscina municipal también ahí a la entrada. Y la gente mucho viene por aquí, mucho también. Claro, normal. Lo que tiene la gente, y no le voy a quitar más tiempo, es que la gente es inteligente. La gente cuando va a un sitio y come calidad y buen precio, repite. Sí, señor. Dígaselo a los señores, que ellos vienen todos los domingos. Estos son buena gente, son cazadores de los buenos. Este año no hay ni conejo, ¿no, muchachos? Ellos vienen todos los domingos. Enfócale un poco para allá con el permiso de ellos. Los conejos no hay, ni que nada, ¿no? Perdón, no se marche. No. Los conejos, perdón, para nada, nada más, poquito este año, ¿verdad, niño? Poco. ¿Y la enfermedad se va erradicando o todavía? Se va quitando, sí. Lo bonito sería que este año lloviera. Vamos a ver, como el año pasado. Como el año pasado, ¿verdad? ¿Y soltar más conejos? Esto es cuestión del cabildo. El cabildo, ¿no? Claro. En Mocano está Marco, el policía de los vascos, lo conoces, ¿no? Que sí. La madre es prima mía, y Tomás, el jefe de la policía, además. Están cogiendo conejos y soltando. Y el fallo también. Suelta muy poco. Suelta muy poco, ¿verdad? Lo que quieren es coger dinerito y no... No, pero ellos lo hacen ellos particular. Ah, particular sí, pero el cabildo tiene que mojarse más. Pues un día de esto voy a entrevistar al consejero de Agricultura del Cabildo. La semana que viene se lo voy a decir. Vale. Venga, adiós. Pues nada, como ustedes verán, estamos ahora en la puerta. Señora, ya para terminar, resumen. Las personas que vengan de allá para acá, ¿qué se encuentran aquí para comer? Aquí de todo, bocadillo de tortilla, bocadillo de queso bajolero, bocadillo de pata, de embutido. Perdón, de un momento, enfoca un poco hacia abajo, si no te importa, compañero, para que vean ellos la entrada de donde estamos, para no tal. Escucho los cuchillos, ustedes verán, mirando para abajo, miren ustedes ahí, dónde están. Ahí para abajo, esta es la carretera que sube y la que baja. Aquí a Santa Lucía y aquí a la izquierda, como ustedes verán otra vez, cuando los enfoque el compañero, verán aquí que es, aquí está. Pues señora, entonces muchas gracias. A ustedes. Gracias. Venga, muchas gracias. Y nada, mucha suerte y que la gente venga para arriba, aquí todo es natural. Venga, muchas gracias, señora, sí. Gracias. Venga, gracias, hasta luego, gracias. ¿Qué hace por aquí? Pues muy buenos días. Bueno, yo acabo de llegar por aquí y he visto este evento y claro, pues me he parado a mirar y la verdad que está muy bien. Y hemos venido a comprar unos dulcitos, un poquito de pan y ver la exposición de perros. ¿Todo natural ahí dentro, ¿no? Pues sí, afortunadamente lo hacen todo natural y la verdad que estoy muy contento con la calidad que están sacando ellos aquí. Pues nada, muchas gracias. A usted, señor. Pues lo mismo que estamos arriba con el amigo Fernando, ahora venimos aquí a esta familia que se dedican a los eventos de comida y demás. Y hoy han venido, ay, las motos, Dios. Y hoy han venido a traer... de todo un poco. Señora, el evento este hoy, ¿qué es lo que traen de comida? Buenos días. Buenos días. Pues traemos carne de cerdo frita, pata asada, pescado con mojo, papas arrugadas y lo que pida la gente, y un poquito de queso y demás. Ustedes generalmente me han dicho, vamos, lo han dicho y lo sé, ¿no? Que se mueven por toda la isla y fuera de la isla si hace falta y están en Telde, ¿no? Sí, en la herradura en Telde nos encontramos, tenemos el catre. Y sí, damos eventos en toda la isla, tanto como colegios, cualquier tipo de evento. Ah, y bodas y demás. Es que yo no sabía quién eran los dueños. Tú y tu marido. Resulta que hay una persona, y me río por eso, que son muy amigos míos y me dijeron, Tomás, pásate por allí, por tal sitio, un día y tal, que hay un sitio muy bueno que reparte para toda la isla. Y comidas muy naturales y muy tal. Sí, trabajamos con todo casero, eso sí. Todo lo elaboramos allí, tanto los empanados como cualquier producto que lleve la comida, todo es muy casero. Muy casero, que es lo importante. Porque es lo importante de hoy en día, nada de precocinados ni nada, eso sí. Y yo también le diría, usted no me contesta esto, yo le diría a algunas personas que supuestamente están por ahí, supuestamente no, que están haciendo cosas ilegales, que se pongan legales como ellos, hombre. Que tengan un coche. Se pongan a pagar impuestos para que sepa lo que es. Se pongan a pagar impuestos porque hay algunas personas por ahí. Casi todo el mundo, ahora que esté legal, habría que contarlo. Pero yo lo que digo una cosa, a ver si los servicios sanitarios de
Y no servicio sanitario, no, también en Seprona, que también me consta que están ahí pendientes a lo mínimo, porque no puede ser ustedes en un verano, llenar un coche de comida, una boda, un bautizo, anunciar boda, bautizo y demás, y luego no están legal. Y sé de un sitio que, vamos, que eso es una vergüenza, ¿no? Ya lo pasaré yo. También, señora, ¿cuántos coches tienen ustedes para repartir por ahí, más o menos? De momento, 6. ¿De momento? ¿Y es poco? Bueno, esperemos quedar con eso, porque tampoco, pero 6, sí. 6 coches, ¿no? 6 coches, sí. ¿Y qué hace? ¿Boda, bautizos y...? Colegio, guardería, servicio de colegio, cualquier tipo de evento, de este tipo, inauguraciones, lo que sea. ¿En qué colegio están ahora? Tenemos muchos, no me diga, porque muchos, ¿no? Tanto en el RU como Hotel de Las Palmas, y no voy a dar nombres ahora mismo. No, sí, pero tienen muchos, ¿no? Sí. Lo digo porque una persona, que es muy amigo mío, que es un alcalde de un sitio, un día hablando, dice, ¿cuánto yo le compro Hotel de para los colegios? Y estaban allí varios alcaldes y demás. Y por cierto, hay ayuntamientos que tienen los servicios sanitarios que vigilan muy de cerca, porque es una responsabilidad. Hombre, eso es lógico. Estamos hablando que es la comida, comiendo niños y demás. Por supuesto que es una responsabilidad. Hay que ir muy, con todo muy reglamentado para todo. Y luego los controles que tienen ustedes son enormes. Hombre, claro. Control sanitario, de este, vamos, todo legal. Por ese lado, vamos, hay que llevarlo 100%. Por eso digo yo que hay muchos por ahí que ni pagan impuestos ni pagan nada. Y encima, el peligro que tiene una boda o un bautizo por ahorrarse 5 euros, resulta que llaman a uno de esos sinvergüenzas que hay por ahí, y luego vienen los problemas, porque esta gente se expone, porque una persona ahora mismo, mañana se intoxica o hay un problema, eso es un peligro. Hombre, claro, eso solo me imagino que cualquier persona sabe a lo que se expone cuando va a contratar comida. Ahora ya ellos saben lo que coge y lo que paga, ¿sabe? Que ya eso... Señora, para no quitarle más tiempo, sí, me está diciendo el compañero la dirección, para no quitarle más tiempo, esto, luego no tienes una tarjetita y sí que le digo, un día esto voy por allí, no le voy a cobrar nada, basta que sea amiga de Fernando, mi amigo Fernando, y voy un día por allí, si no le importa, pues hacemos un reportaje y allí, donde hacen ustedes los productos, como no tienen nada que esconder, pues también para que la gente sepa cómo se hace. De acuerdo, cuando vaya ahí, eso sí, llama para que esté mi marido y demás, que no sea en el momento de mucho... Tu marido es buen chico, ¿eh? Bueno, por algo llevo 35 años con él, ¿qué cree usted que...? Pero te manda a ti a la entrevista. Eso también digo. Hombre, yo. Hoy te toca a ti aquí por porque... Por la que soy yo que me ponga usted esto delante. No, pero hoy te toca a ti con el evento este que estás aquí y ya luego a él abajo que me explique lo de la comida, porque... Sí, por eso yo quería que usted viniera, porque una cosa es lo de hoy... Y como él lo está llevando la cocina y demás... Sí, ya ese tema lo lleva él más bien y mi hija, sobre todo en la oficina, eso sí. Por eso le digo que usted, como el otro que dice, las relaciones públicas, y hoy día para relaciones públicas, otro día para mirar a nivel industria. De acuerdo, cuando usted quiere pasar, pues ya sabe, los encontramos en la herradura, en Telde, cuando quiera pasar hasta... Pues ahora verán ustedes que el compañero Oliva le saque la tarjeta de ellos para cuando ustedes quieran llamarle, pedir... precio o lo que sea, pues sin compromiso, usted tiene nada que esconder. Nada, por dar presupuesto no se le cobra a la gente. Yo lo que le digo a la gente, cuando le dé un presupuesto, que se le venga a la mente la calidad. Hombre, sí. No el precio, la calidad. La hemos llamado mañana a otro sitio y si la calidad no es igual, ¿qué hacemos? Que eso es lo importante. Eso es lo importante, eso está claro, pero ya eso de por sí, la gente hoy en día, yo creo la que... La gente no es tonta. La gente no es tonta y todo el mundo está ya muy mentalizado en el tema de alimentación y hoy en día más. ¿Te fijas tú que tú no querías hablar lo bien que lo has hecho? Eso también digo yo, usted me puso en un compromiso. Santa Lucía. Me quedo sorprendido porque esto es cariño a los animales y esto es amor al 100%, ¿verdad? Sí, bueno, es una afición, es un deporte como otro, un deporte. ¿Qué raza de perro generalmente es? Esto es el presa canario, más conocido por la FCI, Dogo Canario. Y nada, aquí lo tenemos, son perros de exposiciones, los tenemos campeones de España, cachorros con mucho futuro, podemos ver diferentes perros, hembras, machos. ¿Y tú dónde estás?
Yo, nosotros somos un criadero que estamos en Telde. ¿Cómo se llama el sitio? Cielo de Canarias, el criadero. Ajá, y luego allí, pues la gente quiera comprar su perrito, lo que sea, allí, ¿no? Bueno, sí, se ponen en contacto, tenemos página web a través de internet, esto se ha modernizado un poquillo. También te pondremos la... Ahora, según termine la entrevista, va a salir... ¿Tienes tarjetas ahí, no? Sí, tenemos aquí una. Pues la tarjetita de ellos, para si ustedes quieren ir y dirigirse arriba, pues que ahí están los perros. Yo digo una cosa, y vamos, y perdona que te quite un segundo, el mito del perro presa no es como la cantidad de... Porque desgraciadamente hay gentuza por ahí que los utilizan con otros medios. Con otros fines. Por supuesto, hoy en día con el tema de la ley de perros peligrosos y todo, los perros se han adaptado a la vida moderna. Mi hija mismo con 3 años, ahora te hace una demostración ella, coge una perrita de 60 kilos que triplica el peso de ella. Son perros súper equilibrados, no tienen ningún tipo de problema. Que está claro que siempre el fiel reflejo al amo es el perro, ¿no? Y depende de la persona, claro, es un mundo. El perro hace lo que ve. Yo conozco familias, de hecho, determinada una gente, no me gusta hablar mal de nadie, criaron un perrito, una perrita, y la violencia verbal, dejando físico una banda, sí. Me refiero, el hablar, el esto y lo otro, se transmite a los animales. El agitar, claro. Se transmite en el nerviosismo. Sí. Claro. Y luego vas a la calle y ves a esos animales así. Igual, claro, lo que ven en casa, es el típico igual que un niño, lo que ve en casa, pues, lo hace en la calle. Y aunque hoy día, un día vamos a grabar allá, en donde tú estás, no quítate tiempo porque vas a la exposición ya, el perro generalmente tiene zonas donde el perro camina, donde el perro... Sí, tenemos una finca, hombre, con los años, al cabo de los años vamos mejorando las instalaciones para que estén cómodos y tengan su espacio, donde hagan ejercicio, donde estén tranquilos y pasen el día, pues... Lo más agradable posible, sacarlo de las perreras, porque son perros que en las perreras también se agobian, ¿no? Y tienen que tener su espacio para que... Pero un ensayo privado, no como conozco yo a uno que lo suelta por las por ahí. A mí me mataron 19 conejas. Imagínate. No, y se meten y acaban con ganado. Todo depende del desequilibrio, no del perro, sino del amo. Tú lo has dicho. Pues nada, te dejamos entonces. Y una guagua de estas así, ¿cuántos perros trae? 6 perros traemos. 6 perros, ¿verdad? Pues nada, niño, muchas gracias y... Y ahora pues verán ustedes dónde se encuentran los animales. Si lo veo por ahí, vamos, le doy con el micro en la cabeza. Por todos los perros, no me tengo ninguna cabeza. Esto tan sinvergüenza. Sí, seguimos en la exposición de perros. Niño, ¿y qué? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el perrito? ¿Me lo va a dar papá para mí? ¿Me lo llevo yo? No. Qué bonito, mamá. Mira, ¿y cuántos tienes tú? Yo tengo entre 15 y 17 perros. ¿También? Pero para mantener los perros, estos comen, ¿no? Es un vicio, un hobby. Eso es como que se diga a los coches, como que se diga al gimnasio. Yo. Lo que digo yo, que en vez de gastarlo en otras cosas, lo gastan comiendo los animales. Y luego, y cada uno hacer la. A mí también me encantan los animales. Ok, vivo uno siempre de niño, con vacas, cabras. ¿No me pasa a mí? Caballos. Tengo de todo también. Tengo ovejas, cabras, vacas, gallinas y conejos y todo un poco, y porque me encanta. Mi gente dice, ¡ay, qué tal y acá! Ya digo, si me gusta, te vas a meter por ahí y no paras de ver. Coño, estaba apestando perro, digo. Yo voy más a apestar perro que apestar cigarro. Y apestar y estar con mala gente, porque la gente de los perros y gente, el 90% son gente noble. Sí. Y el perro igualmente, puede venir cualquier persona, un niño, se lo lleva caminando. Esto para mí es lo más bonito del mundo. Y la pequeña le encantan los animales, claro. ¿Se cría con ellos? Así es, pero con papá, los perros. ¿Sí? ¿Te gusta el perrito? ¿Sí? ¿Me lo das a mí? Pues nada, niño, gracias. Nada, gracias a usted.
Fernando, un éxito total los perros y esto aquí organizado, muchos perros con mucho cariño, ¿no? Sí, la verdad que lo hemos hecho lo mejor que se ha podido y se pretende, y esperemos que ya hay una cantidad fuera, no sé, pero hay perros ya en exposición ahí y los que faltan por llegar. Y también, como no, tienes aquí un sitio, la asociación de aquí, que tiene también, es muy bueno, y luego también traiste un catering para la comida de la gente. Sí, para tomar pues refrigerio, algo de comida y eso, y pasar pues este calor y el rato. Sí, pues, hay hoy. Mira, y esto generalmente es la primera vez, ¿no? Sí, que yo organizo una cosita de esta, sí, la primera vez. Incluso yo creo que en el municipio de Santa Lucía también es la primera vez. Lo bueno será todos los años repetirlo, ¿verdad? Sí. Bueno, en esto hay que agradecérselo a la Federación de Perros de Presa Canario y a los organizadores, porque, vamos, la idea fue mía, pero en realidad quien ha hecho el esfuerzo y el trabajo han sido ellos. Gonzalo León, los hermanos Leones y demás. Y el equipo que viene a asistir al evento. Pero como digo, que esto repetirlo para otro año, anunciar, nosotros hemos anunciado ya, que la gente nos ha dicho en la televisión, pero claro, tenemos que haberlo anunciado por lo menos un mes antes, porque nos ha llamado a la gente, mira que ya nos hemos organizado, y dile a este señor, porque hay gente, tú sabes que hay gente que le encanta los animales, y claro, ya tenían organizado lo de, pues me enteré tarde, ¿no?, lo de la exposición del perro presa canaria, que si lo hubiésemos avisado dos o tres meses antes con un spot, la gente hubiese venido, pues sabes tú que la gente se organiza de un mes para otro, y más en esta época, bauta, esos bautizos, salen por ahí y demás. Sí, efectivamente, en realidad no se le hizo ninguna campaña publicitaria, más que tres, cuatro días de boca a boca y poco más. ¿Y ustedes en la televisión, por supuesto, sí, pero no se le hizo una campaña agresiva, como mandaba, o sea, con tiempo, para que la gente se organice, prepare sus animales, y estamos en un punto de la isla que no está muy céntrico, que es lejos, en el corazón de la isla, vamos. Y yo también me alegro bastante de esto, de la primera del año, porque yo, por suerte, en los eventos que va poca gente, que luego se te apuntarán todas las televisiones, se apuntará todo el mundo, cuando esto lleve dos o tres años, que haya mucha gente, los que no apoyan ahora en televisión, luego vienen. Y me parece bien. Como pasó, por ejemplo, en la romería de vecindario hace muchos años. Comenzamos María, esta gran persona, María, un beso muy grande, con unos tambores, con un par de grupos nada más, de gente tocando. Hoy día es una enorme romería en el tablero, con dos o tres allí también, ahí arriba en la montaña, bajando por allí para abajo, comenzamos nosotros la romería. Hoy día son enormes, y lo mismo no se olviden ustedes, uno va a ponerse viejo, pero va a pasar con lo de los perros. El primer año, bien, va muy bien, pero otros años se te llenará la plaza y todo esto aquí de personas y animales. Sí, efectivamente. O sea, ya el tema este del el perro presa canario ya tiene bastante campaña, hay bastante seguimiento, cada vez está subiendo más y demás. Sí, es de decir que en este municipio, en Santa Lucía, es nuevo por primera vez. Hay que pues darlo a conocer y saber que también aquí se hace eventos de cualquier tipo. Pero ya lo que digamos, las concentraciones estas de perros de presa canaria, se está cada vez aumentando mucho más en la isla, excepto esta zona. Eso es lo bueno. Y también estuve hablando a nivel político, que también el apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía para eventos de eso. Es el primero, por supuesto, sí. El Ayuntamiento de Santa Lucía se han portado muy bien, los organismos competentes también, y, o sea, muy agradecido con todos ellos. Sin ellos no se podría haber hecho nada de esto, por muchas ideas que tengamos, los que queramos tenerlas. Pues también, ustedes saben que a mí a los políticos les gusta destacarlo. Hombre, destacarlo sí, se lo hacen bien. Se lo hacen más por, ustedes saben cómo soy, crítico y la verdad por delante. Pero también al Ayuntamiento de Santa Lucía, pues el agradecimiento, como dice Fernando, por también y los otros estamentos, que también salen la tarjeta, está saliendo en la publicidad, de los que han colaborado también con este evento. Les decimos una vez más, me han llamado muchos de ustedes, tienen muchos correos electrónicos en la televisión, esta mañana cuando fuimos, diciendo que qué pena no haber anunciado antes, pero no se preocupen. Para el año que viene, se repite, ¿no? Lo intentamos y cada vez a mejorarlo más, o sea, más cantidad de perros, más público y más campaña publicitaria, y si podemos hacer entre otros eventos, pues también. Bueno, Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes también por la labor que hace y el buen equipo que forma. Muchas gracias.